Hoy en este martes de Switch News, somos testigos de cómo ha iniciado la temporada de anuncios para Nintendo Switch. Platicaremos de lo que se viene, de lo que ya está confirmado y también de lo que no gustó a mucha gente. Como sea, recuerda que estamos en temporada de 3, así que los anuncios no dejarán de llegar. Y gracias al cielo, Star Wars Episode 1 Racer ya tiene fecha final de estreno. Te la decimos a continuación. ¡Comenzamos! Iniciemos con muy buenas noticias, amigos. Después de un dolorosísimo retraso, podemos confirmarles que Star Wars Episode 1 Racer llegará al Nintendo Switch la próxima semana. Para ser más exactos, lo hará el próximo 23 de junio. No hay más que decir, apunta este día en tu calendario porque hablamos de uno de los juegos de carreras más divertidos. Continuamos con más noticias rápidas, algo de números para que te enteres de cómo van las ventas. Primero, has de saber que Ring Fit Adventure está muy cerca de alcanzar el millón de copias vendidas en Japón. Por otro lado, en el Reino Unido la cosa va viento en popa, pues el mismo Ring Fit Adventure se quedó con el segundo lugar, mientras que Mario Kart 8 Deluxe ocupó el primer lugar del top. Por último, te comento que Nintendo metió 15 juegos en la lista de lo más vendido. Bien amigos, empecemos con los anuncios. Después de haberse filtrado el día de ayer, Square Enix confirmó hace unas horas la llegada de Kingdom Hearts Melody of Memory a Nintendo Switch, y por más que esto supone el esperado estreno de la serie en la consola de Nintendo, te aseguro que no es lo que esperabas, pues se trata de un juego de ritmo. Según la descripción, hablamos de un juego de acción rítmica que contará con más de 140 canciones de la saga y por supuesto de Disney. Tendrá 4 modos de juego y batallas en línea. Además, por supuesto, los personajes de Kingdom Hearts serán jugables y estos cambiarán dependiendo del escenario. Como ves, parece un buen juego, pero muchos expresan su enojo, pues aseguran que no es difícil traer la colección de juegos de la saga a Switch en lugar de Melody of Memory. Por otro lado, un juego que aún no ha sido confirmado para Switch, pero que parece estar muy cerca, es el nuevo Outlast, que se anunció hace unos días para PlayStation 4, Xbox One y PC. Lo que sucede es que se ha encontrado evidencia de ello en el video oficial del juego en YouTube. En concreto, se encontró que una de las etiquetas utilizadas para subir el video hace alusión a Nintendo, algo que verdaderamente llama la atención. Si no lo conoces, The Outlast Trials estará centrado en el modo multijugador cooperativo, pues en él deberemos superar pruebas y salir con vida de un laboratorio de experimentos humanos ambientado en la Guerra Fría. Bien, analicemos más posibles anuncios. Temprano en la mañana, Pokémon Company confirmó una transmisión en vivo para el 16 de junio, donde mostrará varias noticias del universo Pokémon. Esta especie de Direct tendrá una duración de 11 minutos, y se espera que además de mostrar más detalles del DLC de Sword and Shield, se revelen grandes sorpresas, por ejemplo, un nuevo juego. La comunidad PokeExpertos ha reunido evidencias que apuntan a ello. Por ejemplo, la página del directo en japonés destaca en su título la presentación de un nuevo producto. También, las páginas oficiales en inglés y español de Pokémon destacan que habrá varios anuncios el día de mañana. Además, el canal de Pokémon en Hong Kong agregó 8 videos ocultos a su lista de reproducción. Todo esto ha creado gran expectación y muchos ya creen que el remake de Perla y Diamante es un hecho. ¿Tú qué piensas? Por último, hablemos de un juego que recién fue confirmado tras varios rumores y tras haber sido filtrado por la propia Nintendo el día de ayer. El clasicazo y juegazo Duke Nukem 3D llegará al Nintendo Switch en su versión de 20 aniversario. Así lo ha confirmado el publisher el día de hoy. Hablamos de la versión definitiva de Duke Nukem 3D, uno de los mejores shooters de la vieja escuela, lleno de acción, puzzles y secretos. Este juego incluye los 4 episodios clásicos y un 5to totalmente nuevo, diseñado por el autor original. Lo mismo sucede con la nueva música de este episodio. Recuerda que el juego contará con controles por movimiento y HD Rumble, además de multijugador y campaña cooperativa offline y online. Hasta aquí el reportaje, amigos. Cuéntenos qué piensan de estos juegos y, sobre todo, platíquenos qué anuncios esperan para estos meses. Ya saben que si les gustó el video, pueden regalarnos un like, compartir el canal con sus amigos y, por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima.